Окрасится небо багряной зарею, и вечное солнце над миром зайдет, и белая птица слетит над землею, и Божье прощение принесет. Hola, hola a todos. Aquí Katia de Ruso con Katia. Bienvenido a Más que Ruso, el podcast sobre el idioma y la cultura rusa para los hispanohablantes. Nos juntamos cada dos semanas para hablar sobre un tema específico. Es el mismo tema que usamos estas dos semanas en la suscripción Ruso con Katia. Lo aprendemos muy en detalle, practicamos con nativos, hacemos varias tareas para poder, siendo principiantes, hablar sobre este tema. Y esta vez se trata de los hábitos que nos hacen felices. Привычки, которые делают нас счастливыми. Quédate al final de esta clase, los resultados nos esperan. Al final, espero este podcast sea entretenido, que te guste. Lo estoy grabando en mi hogar nuevo en Moscú. Me acabo de mudar. Aquí hay mucha luz, se ve la mitad de la ciudad hacia los dos lados. Así que siente el ambiente también ahora. Para comenzar, voy a darles el contexto cultural de este tema. Porque obviamente el tema de la felicidad es algo que culturalmente, de forma de mentalidad, tenemos un poco en déficit en Rusia. ¿Por qué lo digo? Si habían leído algo de la literatura rusa, van a saber que ahí es bien famosa por su profundidad. Y la profundidad siempre va más allá al análisis de uno mismo, de sus pensamientos, de su comportamiento. Добро пожаловать в русскую литературу, умник. Надеюсь, у тебя есть деньги на психолога. Entonces, varias veces, obviamente, eso implica ciertas dificultades. Trabajo mental cuando comienzas el camino de automejoramiento, si se puede llamar así, da саморазвитие. Cuando, claro, para ser mejor mañana, tienes que hoy en día darte cuenta de que, ok, quizás tengo cosas en cuales mejorar. Y al menos desde Rusia percibimos que los latinoamericanos, y justo así dijo Yulia en mi última entrevista, cuando le pregunto cómo son los latinoamericanos. Son siempre muy felices, tengan muchas ganas de vivir y vale, son muy positivos. Positivos. Eso. Me dice, siempre andan felices, siempre buena onda. Y siento que por mucho es por vuestra forma también de percibir la vida de forma un poquito más suave, fácil. Varias veces, si hay parejas de latinoamericanos y rusas, les dicen, tranquila chica, no te preocupes. Y las rusas como que siempre sobrepiensan demasiado, se preocupan demasiado sobre las cosas. La pareja de Alisa con su ya esposo, creo, mexicano, también confirma esto, que como que aunque hayan problemas bien graves, aunque hayan dificultades y desafíos, como un mexicano, por ejemplo, un colombiano, ahí le diría, bueno, tranquila, sí, todo se resuelve. Ir con él con, no sé, un problema grande que no me da a dormir como tres días, y él, Alisa, no te preocupes, hacemos esto, esto, esto. Y yo, ok. Y ya, mi problema grande desapareció. Él, como muchos latinos, tiene otra actitud en la vida, más positivo que yo, porque los rusos, pues la verdad amamos la tristeza. Hay una palabra en ruso, zaganyatsa, es cuando piensas mucho de tu problema, te da tristeza por eso y como que la haces más grande que es de verdad. Ajá, sí, en tu mente, ay, no, aquí. No. Por ejemplo, cuando él tiene un problema grande en su trabajo, él está así. Ay, no, estoy furioso. Furioso. No, todo mal. Yo, ¿qué? ¿Qué? ¿En tu lugar? Yo, pues, saldría de la ventana
o por lo menos estaba así en la oficina con como vapor de mis orejas y tú nada más estás así, ay no, eso no, ay no, no, tenemos muchos problemas. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Y la verdad, y sí, él tiene pues un gran problema en su trabajo. En 10 minutos, media hora, ya. Entonces, primero es pensar un poco más positivo. Segundo, el hecho de como disfrutar un poco más de la vida y de cada día es algo que nosotros los rusos podemos aprender mucho de ustedes. Luego, según yo, siempre hay como un equilibrio y algunos, bueno, es tipo una opinión, pero claro, los rusos perciben que en Latinoamérica varias veces le falta la seriedad. Entonces, por ejemplo, alguien de 16, 18 años en Rusia puede ser muchísimo más maduro debido a que ya se tenía que mudar a otra ciudad. Simplemente ya, no sé, desde edad temprana ya se piensa en formar familias y en general como la gente es bien seria, responsable. Sí, esto se debe a que estemos más en el norte, quizás, porque bueno, en verano en verdad uno no tiene ganas de trabajar tanto. Pero siempre las cosas van bien cuando están equilibradas, cuando no van demasiado al extremo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué veo de lo positivo en eso y quizás de lo negativo? El hecho de sobrepensar las cosas, el hecho de buscar perfeccionismo, quizás nos ha llevado también a mucho éxito, ¿sí? Varias veces es el camino, como les dije, de buscar algo mejor, y eso se refleja en la ciencia, se refleja en las profesiones, en general, en alto nivel de vida, si quieren, educación. Pero este tema que hablamos ahora en el podcast y en nuestra suscripción, se habla de la felicidad más individual, como uno tiene que tomar la responsabilidad por su felicidad. Y así pasa que en nuestra suscripción, no sé, quizá la gente que aprende ruso, ustedes también, si me están viendo, normalmente aquí se junta la gente que es así. A veces nos reímos porque nos juntamos en las clases grupales y como que siempre hay respuestas demasiado perfectas, tipo voy al gimnasio, como sano. Y es cierto tipo de persona que también, si estás aprendiendo ruso, se requieren como ciertas habilidades. Sí, tus características de que, ok, no te dé susto un idioma nuevo con un alfabeto nuevo, aunque vas a saber que, bueno, el alfabeto no es un impedimento. En una semana ya más o menos vas a ir entendiendo las letras, ¿sí? Muy en detalle lo explico en el curso introductorio, que está disponible con descuento. Ahí les voy también a dar una instrucción de cómo se entra, porque es un curso grabado con mi acompañamiento. Y cuando accedes a él, ¿sí?, tú haces el pago con tu tarjeta, porque hoy en día es posible. En Rusia hay formas que o lo mandan a través de Kazajistán, o hay otra que es como simplemente maneras que funcionan. Y con tu tarjeta pagas y recibes el enlace para el acceso al curso y también al grupo de Telegram para contactar conmigo y ya comenzar tu aprendizaje. Me vas mandando tus audios haciendo la práctica de tipo 5 máximo minutos al día y me mandas tus tareas, yo los voy revisando y así te acostumbras en 9 semanas ya a las letras en ruso y aprendes tus primeras 60 palabras. Así comienzas desde cero, ¿ya? Con un curso introductorio. Si tienes dudas acerca de eso, si te gustaría entrar, pero no sé, tienes algunas preguntas, por favor no tengas dudas de contactarme por Telegram, Ruso con Katia, ¿sí? Todos muy bienvenidos, porque para poder hablar en ruso tienes que prepararte primero, ¿sí? Y en cuanto antes comiences, y te va a gustar mucho. Hablando del tema de la felicidad, para mí es muy importante que mis alumnos se sientan cómodos, se sientan inteligentes, que sientan que logran cosas. No siempre con el ruso es el caso. ¿Sí? Si lo están aprendiendo aquí en la universidad, sienten frustración, sienten que en cuanto más avanzan, más difícil se vuelve. Y eso no ayuda mucho, ¿sí?, a nuestra motivación. Entonces mi tarea aquí es crearles un ambiente con nativos, con temas interesantes, positivos, como memes, y que ustedes se sientan bien y tengan ganas de estar acá en este ambiente ruso parlante. ¿Cómo dices este lugar?
Это вам место. Ага, и en su forma inicial. Это место. Правильно. Да. Отлично. И до rojo. До этого места. ¿Cuál crees que es la función de вот? Y apuntar. Да. Правильно. Fijo para que no se escuche como 10. Все, yo no viví en vano. Después de esta explicación. No viví en vano. Y entonces, la seriedad a nivel individual, pues yo encuentro que se tiene que trabajar. Ya, y es algo que yo enseño también en mis grupos, porque yo he pasado por este camino de tener como este sobrepensamiento siempre, pensando mal sobre mí o como no dándome créditos por lo que estoy logrando y simplemente siempre criticándome. Y es lo que hace la sociedad, también comentarios en YouTube. Si te criticas a ti, criticas a los demás. Pero si comienzas el camino de desarrollo personal, ahí entiendes lo difícil que es a veces luchar contra tus imperfecciones, contra tus adicciones, si quieres, tu, no sé, tu estado emocional, y ya como que no criticas tanto a los demás, porque sabes que cada uno tiene su camino y ¿para qué le voy a criticar? Quizás está, bueno, como luchando contra eso también. Si tiene sus problemas, ¿para qué le voy a empeorar la cosa criticándolo? Cosas así. Entonces, yo si fuera... Ay, uno quiere decir si fuera presidente, ¿no? Para poder... Pero hoy en día influencers también son bloggers. Sí, hay gente que puede influir a la opinión de las otras personas. Pues en este sentido, como influencer, yo haría esto. Sí, con la gente rusa me encantaría ayudarles a abrir su mente así, hablando con extranjeros. Es también muy bueno de nuestra comunidad. Y vienen los nativos y aprenden de ustedes. Sí, y ustedes, de hecho, hoy vi... disculpen por este pequeño comentario, pero hoy vi un video de que, uy, si están discriminando a los latinoamericanos en Rusia o no. No hablas el ruso, como que bueno, es como que estar traduciendo cada rato algo y es un poco incómodo también. Y comparan con Estados Unidos, entonces los chicos latinos, latinoamericanos dicen que no, aquí quizá te hagan una pequeña burla en plan estereotipos de que andes de fiesta siempre, así, tipo fiesta, pero eso es todo. Entonces está muy lejos de la discriminación. Aparte de eso, trato súper bien. Siempre te cuidan, como intentan ayudar, te invitan a familia, etc. Y lo encuentro muy así, que ustedes quizás estando allá no lo pueden sentir. Y cuando entren a la suscripción, o tengan su contacto con la gente rusa, y contacto real, porque ahí en la suscripción hablamos la mitad en español. O sea, hablamos porque los rusos aprenden español, y tú aprendes ruso, y hablamos los dos idiomas para hablar sobre el tema. Entonces siempre es aprendizaje cultural. Y ahí es cuando como que uno se da cuenta que en verdad no es como se imagina, y tú vas a sentir este poder de... pues de verdad apoyar mucho y, ¿cómo se dice eso? Aportar, ese es el verbo, aportar mucho a cómo piensan los rusos, sí, hacerlos más felices. Entonces, veamos nuestra frase. Привычки, которые делают нас счастливыми. Привычки, aquí hablamos de la palabra hábito, ¿da? Hábito en singular será привычка. Привычка, singular es femenino. Entonces veamos las letras. Pri, la P es como arco de fútbol, la R se escribe como P en español, luego la I, pri, pri. Luego está la V, como V, pero mordiendo el labio de abajo, así V, V. Vy, y la letra Y, que es como I, pero un poco más abajo. Вы. Привычки. Чи, de Chile, y ки, como ки. Quito. Привычки. Singular era привычка, plural, привычки. Привычки. Luego, которые, которые делают нас счастливыми. La palabra которые es tipo cuáles, cuáles, los que,
También se pone en plural los que. Catorrille. Aquí la segunda O tiene el acento. En el curso introductorio vemos esto muy en detalle. Dependiendo de la posición de la letra en la palabra, va a cambiar su sonido. Y eso no es tan difícil si comienzas como a comprender cómo funciona. Entonces aquí, ok, suena así. Catorrille. Catorrille. Cuatro sílabas. Catorrille. Делают. Hacen. Die. Suave aquí. Die, die, die. Делают. Делают. Нас. A nosotros. Нас. Нас. Y luego, счастливыми. De la palabra счастье. Счастье. Felicidad. Счастливыми. Felices. Y nuevamente en plural. Счастливыми. Счастливыми. Привычки, которые делают нас счастливыми. Привычки, которые делают нас счастливыми. Литераль, si vemos dos frases, tenemos cinco palabras en español, cinco palabras en ruso, ¿ya? Entonces, es muy parecido justo en este plan conectores. Los que, ¿ya? En ruso va a ser igual. Привычки va primero, que, luego la diferencia está entre nos hacen y hacen nos felices. Si en ruso primero es el verbo, aquí como suena más natural, sí. En español solemos poner primero el pronombre, nos hacen. En ruso, no, lo pones después. Делают нас, make us, como en inglés. Счастливыми. En plan fórmula, aquí tenemos que ver cuatro cositas. Primero, todo está en plural, porque son hábitos, y todo lo que describe los hábitos tiene que estar en plural. Eso es lo mismo, ¿no? Hábitos hacen, ¿sí? Nos hacen felices, porque somos felices, también plural. En la palabra catorrille, de esto el martes hago el webinario. Si entras a la suscripción, vas a tener acceso a la explicación de esta fórmula para esta frase. La fórmula significa qué forma uso en tal construcción. En este caso, con catori, eso veo en detalle mañana. Usted lo verá más tarde, pero en grabación estará disponible. Catorille tiene sus seis formas, porque depende si vas a querer decir en español hábitos con los cuales, por los cuales, de los cuales, cuáles. Entonces, dependiendo de la preposición del verbo, cambiamos la forma de catorre. Aquí es la forma inicial, simple, y eso, por favor, solo estará disponible exclusivamente en la suscripción. Ahí agregué materiales de varios cursos. Ahí hay PDFs con un montón de frases, explicaciones de frases cotidianas, de cómo hablas con amigos, de cómo es el alfabeto ruso, de cosas de varios niveles y muchas pruebas como para que tú mismo estés aprendiendo y puedes llegar a nosotros. Nosotros chequeamos tus tareas, las nativas te corrigen y puedes llegar a practicar en vivo. Por favor, consideren la suscripción. Los quiero ver a todos, ¿sí? Aquí abajo estará el enlace con descuento para entrar con descuento a esta suscripción. Solo 50 cupos les dejo esta vez. Aquí hay dos cosas más. Делают, ¿sí? Que nos hacen felices. Делают es la forma del verbo hacer para plural. Делают. Luego нос, ¿sí? En ruso serían dos formas de нос. Нам и нас. Нам и нас. Y аquí la fórmula está en elegir bien entre estas dos. Amarillo sería нам, dativo, y verde sería нас, a nosotros. Y aquí es verde porque nos hacen felices. O sea, está alguien que nos toma como objeto directo. Nos hacen felices, ¿sí? Es la misma lógica que aplicamos con tú me ves, tú me escuchas,
no sé, tú me notas. Меня, тебя, его, ее, нас, вас, их. ¿Sí? Делают меня счастливой, делают нас счастливыми. Y la segunda parte de la fórmula, aparte del verde, ¿sí? A quién ponemos en triángulo verde. Y luego felices, aquí es súper importante, después de ciertos verbos, primeramente el verbo быть, que requiere la forma nota instrumental después de быть. Y aquí también делают нас какими, ¿sí? No puede decir la forma inicial de la palabra feliz. Sí, aquí aplico la forma nota. Si no sabes de qué estoy hablando, de qué fórmulas, primero puedes acceder aquí en el canal a las transmisiones en enero del año 2024. Explicado muy bien con el ejemplo de elefante, qué son estas formas y todos estos colores bien explicados para que tengas una idea de la lógica del ruso. Y luego todas estas fórmulas practicamos de cómo formar frases en la suscripción. Tenemos esto, ими, plural, нота, ими, делают нас счастливыми. Es una frase perfecta para ver la combinación de símbolos, porque todo el lenguaje hablado está combinado, rojo, más verde, ¿sí? Entonces queremos trabajar cada uno para luego ya combinarlos. Привычки, которые делают нас счастливыми. Bueno, vamos a ver los memes. Bueno, el tema de la felicidad no es muy gracioso, pero vamos a ver qué hay. Y como siempre, ¿no? Aprender a bromear, aunque estemos en nivel principiante. Давайте. Я в магазине стою и думаю, совершать ли мне импульсивную покупку сырка за 25 рублей или стоит отложить их на бизнес и квартиру. Ay, yo voy a reírme primero porque yo entiendo. No, yo estoy en la tienda pensando si cometer esta compra impulsiva de un queso de 25 rublos, que es tipo tercera parte del dólar, o los guardo para los negocios o comprar un departamento. Sí, las compras tienen que ver con la felicidad, ¿cierto? A veces nos salvan, a veces no ayudan mucho. Y да, здесь я в магазине стою и думаю, совершать ли мне импульсивную покупку сырка за 25 рублей или стоит отложить их на бизнес или квартиру. Chicos, si tienen preguntas de cómo se forman estas frases, si ya están listos para cualquier tipo de dudas acerca de estos memes, palabras, lógica, gramática, por favor, escriban en comentarios y yo intento la próxima contestar, quizá en otro videito. Нужно делать как нужно, а как не нужно делать не нужно. El típico bla 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 de nuestros speakers motivadores. Hay que hacer como se debe y como no se debe, no hay que hacer. ¿Да? Очень помогло, спасибо. Бизнес-тренер объясняет, как он заработал миллион. El entrenador de negocio explica cómo ganó su millón. Вставал в 6 утра каждый день. Se levantaba a las 6 cada día. 30 минут бегал. Corrió por 30 minutos. Контрастный душ. Контрасты, ducha de contraste. 20 минут медитация. 20 минутов медитación. Прописывал цели в блокнот. Escribía sus metas como notas. У отца нефтяная компания. Su padre tiene una empresa de petróleo. 7. Comió bien. Правильно питался. Ya. Esa soy yo. Sí, no soy la persona para nada de estar bien por las mañanas. Ya se lo había dicho el otro día. Escriban en comentarios si ustedes son igual de este meme. Ya, когда мне желают доброго утра. Yo, cuando me desean buenos días. Pero de la mañana. Muy gracioso. Очень смешно. Да, esa soy yo en la mañana hasta las 12. Luego mejor hasta las 3. A las 3 ya estoy sociable. Считаю, куда потратить деньги, которые я еще не заработал. Estoy contando dónde gastar el dinero que todavía no gané.
который я еще не заработал. Я, когда решил вставать в 6 утра, день первый, lo mismo, доброе утро, очень смешно. В детстве ты веришь в Деда Мороза, а во взрослом возрасте, когда, что твои поливитамины за 2000 вернут тебе бодрость и радость жизни. Жиза. Ой, esa palabra tienen que saber. Жиза, viene la palabra жизнь, que es la vida, y cuando se dice жиза, se escribe mucho en los memes, жиза o жиза significa que, ay, eso es real, sí, real, sí, así me siento, así es. Sí. Entonces, de niño tú crees en Papá Noel y de adulto tú crees que los polivitaminas por 2000 rublos te devuelven energías y alegría a la vida. А вы знали, что если утреннюю чашку кофе заменить на полезный зеленый чай, то можно лишиться последней, блин, радости, которая у вас осталась в этот сраный день? Esa es buena, la típica. Ustedes sabían que si la taza de té por la mañana se reemplaza con el sano té verde, entonces te vas a quitar la última, carajo, alegría que se te quedaba por este día. Da. Entonces, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Déjeme mi café, la última alegría en el día. Кофе наше все. El café es nuestro todo. Привычка читать перед сном. Привычка делать зарядку. Привычка рано ложиться. El hábito de leer antes de dormir, de hacer ejercicio, de ir a dormir temprano. Y nuestro cerebro nos dice, ¡ah, no пошли отсюда! Que se vayan de acá. Que se vayan de acá. ¿No? Nuestra mente, hay que educarla. Sí, normalmente, обычно, настолько путает наш мозг. А что, все? Привычки, которые делают нас счастливыми. Счастье – это состояние, в котором хочет быть каждый человек. Оно не зависит только от внешних обстоятельств, но и от наших привычек. Улыбайтесь чаще. Даже если нет особого повода, улыбка может поднять настроение. Как вам, так и окружающим. Улыбка стимулирует выработку эндорфинов, гормонов счастья. Начните день с благодарности. Когда вы просыпаетесь, подумайте о том, за что вы благодарны в своей жизни. Это помогает начать день позитивно, и вы поймете, что у вас есть много хорошего. Медитация и расслабление. Медитация помогает справляться со стрессом и улучшает эмоциональное состояние. Ежедневные практики медитации помогают сохранить баланс. Проводите время с близкими. Общение с семьей и друзьями и просто теплые беседы создают ощущение поддержки и радости. Внедрение этих привычек в жизнь не требует кардинальных изменений, но они помогут вам стать счастливее и гармоничнее. Помните, что счастье – это процесс, и его можно строить день за днем. И para terminar este podcast voy a decirles en ruso mi como hack personal de cómo mejorar tu estado de ánimo. Les leo las preguntas porque yo espero sus respuestas. Si se sienten libres para compartir también, quizás en ruso, para que nosotros les podamos corregir la vez que viene. Какие привычки помогают тебе чувствовать себя счастливее каждый день? ¿Qué hábitos te ayudan a sentirte más feliz cada día? ¿Ты считаешь, что деньги могут приносить длительное счастье? Или настоящее счастье исходит из других источников? Si tú crees que el dinero puede traer felicidad a largo plazo, o la felicidad verdadera viene de otras fuentes. ¿Нужно ли быть благодарным в жизни? Si tienes que ser agradecido a la vida. ¿Считаешь ли, что физическая активность влияет на уровень счастья или нет? Si la actividad física influye, afecta el nivel de felicidad o no. ¿Sí? Улыбайся сегодня, плачь завтра. Читай это каждый день.
Sonríe hoy, Ay, llora mañana, lee esto cada día. Sonríe hoy, llora mañana, y lee esto cada día. Entonces, mi hack personal, se lo digo en español y luego un poquito en ruso. Pues cuando las emociones te atormentan, obviamente, bueno, está la meditación o simplemente el hecho de concentrarte en tu cuerpo, hacer ejercicio físico, cambiar el enfoque en lo tangible, en lo real. Pero a mí personalmente me ayuda mucho, porque no me gusta el drama como demasiado sin razón. Yo lo que hago es enfocarme en, digamos, los asuntos reales de la vida, cosas que son temas verdaderamente interesantes, de cómo, no sé, tipo conocer el mundo, de cómo funcionan tales cosas, qué problemas verdaderos hay en el mundo, tipo, o no sé, tú, como tus intereses. En mi caso, por ejemplo, me interesa mucho el ruso. Me encanta como indagar allá y andar como es mi forma de servir, mi forma de, digamos, conocer el mundo, ayudar a ustedes a conocerlo, sí, también. Pero tengo temas que me interesan. Puede ser la música, puede ser películas, psicología, filosofía. Pueden ser simplemente algo que normalmente, no sé, algo que verdaderamente sucede, algo que verdaderamente está cambiando los destinos de las personas y donde me puedo sentir útil. Sí, a mí me sirve muchísimo simplemente comenzar a ver algo práctico, sí, más práctico. Entonces, para las personas que suelen perderse en las emociones, eso es muy bueno y sano, comenzar, digamos, a trabajar o al menos leer, aprender algo de las cosas tangibles, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que puedo mejorar tal cosa? Porque aquí hay muchas cosas verdaderamente que valen la pena y que nos pueden cambiar de ánimos, como despertar la curiosidad hacia la vida, ¿da? Entonces, мой ответ в том, чтобы фокусироваться на каких-то реальных интересах. Потому что, к сожалению, эмоции очень непостоянны, эмоции проходят, и мы не можем сфокусироваться в жизни просто на том, чтобы сидеть и страдать, или как-то слишком растрачивать свою энергию не на пользу, не на дело, которое может помочь другим, может очистить тебе душу и реально заставить тебя расти, заставить тебя чувствовать себя полезным и важным, почувствовать ценность твоей жизни. Поэтому я вам рекомендую открывать YouTube, смотреть какие-то обучающие, познавательные программы, которые вот про реальный мир, и которые просто будят твою любознательность, любопытство, и ты как ребенок начинаешь смотреть на этот мир открытыми глазами и реально любить жизнь больше и, естественно, любить себя больше и становиться счастливее. Это реально мой личный лайфхак. Muchas gracias por su atención. Los espero en mis cursos, en la suscripción. Pueden ahora obtenerla con descuento en el enlace aquí de abajo. Si comienzas desde cero absoluto, por favor comienza con el curso introductorio o mejor combinado con sobrevivir en ruso, con la charla en ruso, donde también los nativos te van a corregir y ahí la suscripción te viene gratuitamente, podrás aprovechar de esos materiales, el PDF bien detallado de cada tema y siempre ejercicios, siempre nuestro apoyo para crearte el ambiente del idioma ruso agradable y motivador. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.